bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Hace varios años conocí a Lucho en Osuna en un campeonato de cetrería y la semana pasada hice un webinar sobre telemetría GPS de una empresa española, Llama, y tuvo mucha aceptación, era un grupito de personas y me pareció interesante contactar y hacer algo diferente. Por el Harris, mala situación del Harris, ¿no? Antes el Harris tenía mucha aceptación en España y cada vez tiene menos aceptación. Y es porque los Azores irían muy fácil ahora y la gente son más de competición y la suerte da otro tipo de lance que no te da Harris y te da otro temperamento, esa explosión de velocidad, pero el Harris para mí es todoterreno, casa en cualquier sitio. Entonces mi intención era que desde el punto de experiencia de la gente de México, como es Lucho, Juan de la Paz, Juan Pablo Aguilar, Mauricio Fernández, todos vosotros, hay algunos más que faltan, pudiera vuestro punto de experiencia. Si quieres, vaya hablando uno a uno y cada vez que hablas uno, todos los demás lo silenciamos. Y el que quiera hablar, pues que levante la mano o que se quite el micro, ¿vale? El micro está a la izquierda, se silencia, ¿vale? Para no se escuche de fondo la gente gritando y chillando. Yo le voy a dar la mano a mi amigo Lucho. Sí. Okay. Bueno, muchas gracias. Yo me tomé el atrevimiento de invitar a otros que han manejado aquí Harris. A mi amigo Francisco Vázquez, que fue el que me inició en la cetrería, fue el que me enseñó, a Juan de la Paz, que bueno, si bien él no he visto que ha manejado Harris, pero ha tenido muchísima experiencia en manejo de Azores aquí en México, a Juan Pablo Aguilar, otro excelente harrisero, y bueno, aquí básicamente lo que queríamos compartir experiencias, colegas mexicanos, de cuáles han sido sus... Pues lo que podríamos decir del manejo de un Harris pasajero contra un Harris Niego. Yo inicié con un Harris Niego. La verdad es que desde su primera temporada cazó de todo. O sea, pelo, pluma. Yo quedé muy satisfecho con él hasta que después de 10 años murió, pereció por ataque de otra hembra de Harris. Un accidente. Y después tuve la oportunidad de manejar un pasajero por aproximadamente un año. Con los dos cacé la misma variedad de presas, desde pequeños pajaritos del tamaño de este tamaño, por así decirlo, tordos, zanates, hasta liebres, ¿no? Claro, no era mucho la cantidad de presas. En tiempos récords podría yo sacarle unas 40, 45 presas, pero en todos ellos yo siempre dije que para mí el manejar un macho en particular era... pues un reto mucho mayor que manejar una hembra, porque tiene uno que controlar además del peso, la fuerza, las ganas. Si me ponen a discernir entre con qué me quedo, con un pasajero, con un niego, pues para manejo yo creo que un niego es mucho más fácil desde mi punto de vista, pero yo me inclinaría por un pasajero porque en mi juicio son animales que llevan quizás años de diferencia en cuestión de introducción a la cacería. Ahora mismo tengo una hembra de un año, una hembra de Harris, que me está costando mucho trabajo socializarla con otros pájaros. No logro todavía engancharla a lo que es cacería. Va piando mucho en el campo, se va peleando con otros pájaros. Y a diferencia de cuando inicié con el pasajero, desde el primer mes que ya lo traía yo volando suelto, el pájaro ya era capaz de cazar junto con otros pájaros sin ningún problema, y él ya en su chip ya tenía metido lo que era realmente sobrevivir, cosa que a lo mejor yo a la hembra ahorita todavía, como una bebé, todavía no logro compenetrarlo, ¿no? Con Frank compartí muchas experiencias de caza, junto con su Harris también, él les puede platicar también bastante, Frank, Francisco Vázquez, y mi otro colega, Entonces, le voy a ceder la palabra a Francisco Vázquez. Frank, tú que también has manejado Harris durante más de 20 años, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué tal? Muy buenos días acá en México a todos. Creo que ya es buenas tardes, ¿verdad? Pues bueno, como dice Luis Mario, acá le decimos Luis Mario los que lo conocimos primero, muchos ya le dicen Lucho.
Yo también he tenido la oportunidad de manejar niegos y pasajeros, ¿no? Las aves más sobresalientes que he tenido han sido una hembra niega y un macho pasajero, y casualmente fueron mi primera hembra y mi último macho, ¿no? Sí veo una diferencia, tal como dice Luis Mario. En México anteriormente, pues no se tenía proyectos de reproducción como se tienen actualmente. Entonces era difícil conseguir pues animales que fueran criados en cautiverio. Por esa razón, pues no teníamos esta experiencia de estar manejando aves niegas o aves criadas en cautiverio. Todos los niegos que se conseguían, pues se conseguían prácticamente en el mercado ilegal. Hace 25 años, 35 años, pues no se sabía mucho de cuestiones legales, ¿no? Ahora ya es totalmente diferente. Y la diferencia que yo escribí al Harris pasajero, prácticamente, pues uno lo tiene nada más que amansar y el animal ya sabe hacer muchas cosas, ¿no? Ya es un experto en cacería, por decirlo de alguna manera. El Harris niego o el criado en cautiverio, pues hay que enseñarles desde un principio, como dice Mario, la sensibilización, el control de peso para evitar que píen, ¿no? Pero yo creo que en cuestión de resultados, dependiendo del trabajo del setero, se pueden obtener muy buenos resultados con ambos tipos de ejemplares, ¿no? Es lo que les podría comentar de inicio. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Diego, ¿el pájaro pasajero es asustadizo? ¿Porta en mano? Fíjate que depende mucho el manejo que le des. Yo una de las cosas que he preocupado, que me he ocupado bastante, es de no robar, ¿no? Yo te puedo decir que no. Depende mucho del manejo del setrero. En el caso especial mío, era muy curioso porque incluso la gente me regañaba cuando agarraba algo. Yo me acercaba y volaba a mí y muchas veces hasta soltaba la presa viva antes de que yo la agarrara, ¿no? Entonces, yo no tuve esa experiencia de que fuera asustadizo. Sí he conocido personas que acarrean sus pájaros, ¿no? Pero yo creo que es un poco más cuestión del manejo del ave. En el caso mío, fue capturado en octubre. Ese macho fue un pasajero tardío, digamos de alguna manera. No muy tardío, pero pues ya tardío porque fue en octubre. Y no tuve ese problema de que fuera asustadizo. Si se sociabilizan bien, si se exponen a diferentes tipos de estímulos, creo que pueden llegar a ser muy dóciles. Incluso era muy chistoso porque ahí me duró 7 años. Al final ya me piaba como un niego y al final acababa también hasta haciendo ciertas cosas de niego, ¿no? Entonces llegan a pegar muy bien a la gente, al cetrero. Y yo creo que la clave está en manejarlos constantemente. Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Escuchas, Juan Pablo? Ahí se ha apagado el micro, Juan Pablo. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ah, ok. Mi nombre es Pablo Aguilar. Vivo en San Miguel de Allende, México, y pues he tenido oportunidad de manejar Harris del aire y Harris niegos desde hace 29 años. Mi primer pájaro, pues obviamente fue una pájara niega, que pues más que aprender ella de mí, pues aprendí yo de ella. Se corta la comunicación. ¿Se corta? Bueno, espero si me estén escuchando. Yo en mi experiencia, lo que yo más me he fijado en el manejo de un pasajero a un pájaro niego, pues de principio simplemente es la técnica y las ganas, sin duda, de atacar, ¿no? De cazar. Con los pájaros que yo he tenido del aire, pues es muy pronto todo. Desde que lo entrenas y sales al campo, ya empiezas a cazar sin ningún tipo de problema. Y pues te regalan unos lances muy espectaculares. Aprendes mucho de ellos. Aprendes cómo funcionan en vida silvestre, ¿no? Me ha tocado en ocasiones, en algunos terrenos acá en México, cazar con mis pájaros y que se integren aves silvestres, Harris silvestres. Entonces, eso es lo que más me ha gustado a mí de volar
pájaros del aire, que realmente aprendes sus técnicas de cacería, ¿no? Y con los niegos, tuve la oportunidad de volar un macho niego, que yo creo que ha sido de los mejores harries que he tenido en mi vida de cetrero. Me regaló muchos lances muy buenos, muchas experiencias, muchas cacerías, y con una amplia variedad de presas, de codorniz, pajaritos, conejos, liebres, urracas, garzas, pues todo lo que se puede cazar acá en México con harries. Y sí, su arrojo llega a ser muy diferente a un pasajero. Muchas veces no tienen límite de arrojo, ¿no? Cometen incluso algunas imprudencias, como hacer un lance a aves acuáticas en medio de un lago, en medio de una charca, donde pues, el pájaro acaba casi ahogado y se sale nadando, cosas que un pasajero no cometería, ese tipo de errores. Pero básicamente la diferencia más grande que hay es al principio, para mí, y pues los niegos que yo he volado normalmente, pues los he empezado a volar con un ave del aire. Entonces, pues el aprendizaje ha sido muy, muy pronto. Esa es la experiencia que yo he tenido. No sé aquí Juan de la Paz, a ver qué nos puede comentar. Sale, gracias. Ahí no sé, ¿ahí me escuchan? Sí. Sale. Bueno, pues me pongo a sus órdenes. Soy Juan de la Paz. Estamos en la ciudad de Aguascalientes, en las orillas. Yo digo que es la capital cetrera de México. Ya sé que a muchos no les va a gustar, pero es cierto. Aquí yo he tenido la posibilidad de manejar algunos harries en origen. Y he tenido la fortuna de poder hacer control de fauna en los aeropuertos y en algunas fábricas. Para mí los harries niegos se me hacen muy buenos en los controles de fauna, principalmente en fábricas y en los aeropuertos. Los pasajeros también se me hacen muy, muy buenos pájaros, se me hacen pájaros demasiado sociales. Y normalmente, la pregunta que hacían que tendrían a ser acarreadores, normalmente no tienden a acarrear, porque normalmente las presas que hacen aquí los harries son liebres o presas un poco pesadas que no es tan fácil desplazarlas. Y entre ellos mismos se autorregulan, es fácil realmente poder quitar la presa y no se hacen acarreadores. Yo quisiera que la plática se enfocara principalmente a los mitos que ustedes pudieran tener por de aquel lado con la cuestión de los pájaros pasajeros de los harries o las hembras harries. ¿Qué es lo que ustedes escuchan? ¿Qué es lo que ustedes quisieran saber específicamente de los harries en cuestión de pasajeros o niegos? Porque aquí tenemos a los dos. Si ustedes me dan a escoger para hacer un control de fauna en un aeropuerto o en una fábrica, yo pediría un niego. Para realmente hacer cetrería con los amigos, un pasajero. Pero depende para qué lo vamos a ocupar. No sé si tengan alguna pregunta en concreto para tratar de responderla. Buenas tardes, buenos días a todos. Mira, una pregunta a ustedes que han cazado con pasajeros y con criados en cautividad. Mi pregunta es la siguiente: ¿han llegado a realizar lo que es la caza a grandes presiones con esos harries? Me refiero a piezas de poder a poder, ¿no? Me refiero a alguna garza real. Piezas grandes, lo que aquí llamamos en España grandes presiones, ¿no? No es un harries a un lance a un conejo que es muy factible, ¿no? Me refiero a algo más grande, ¿no? De tamaño, porque tengo un par de preguntas. Ok, mira, en específico con los machos de harries, sí hemos podido llegar a controlar fácilmente a las libres tordas, que son las más grandes que tenemos. No sé si me escuchan ahí. En primera posición y tenemos un fuerte. Sí, te escuchamos. Normalmente con un macho de harries sí es posible llegar a contener una liebre torda, que sería una presa realmente de poder, de mucho poder. Inclusive es complicado y difícil para una hembra de harries. Y un macho la puede contener bien, inclusive la puede llegar a sacrificar, pero le costaría mucho trabajo, pero sí la contiene bien. Yo he visto unas verdaderas batallas entre los harries con las liebres, inclusive arrastrarlos no por menos de 30, 40 metros con la liebre, o sea, la liebre con el harries en el lomo, se avientan 30, 40, 40 metros arrastrándolos. Y les digo arrastrándolos entre arbustos, y les digo arrastrándolos entre agua, y arrastrándolos en lo que menos se puedan imaginar, y los machos se contienen, siempre y cuando contengan en la cabeza, porque si contienen en cualquier otra parte del cuerpo,
difícilmente la van a poder. Déjenme el ejercicio, no aumenta 30. Pero que entran y atacan liebres poderosas, sí las atacan, sí las agarran y sí es factible que las puedan cazar. Como normalmente los, ustedes saben, los grupos de jabis aquí en Aguascalientes, bueno, en cualquier parte de la República, normalmente andan en parvadas. Normalmente el macho es el que contiene la presa y la hembra llega a apoyarlo para tratar de detenerlo. Hay veces que a una sola liebre caen 3 o 4 jabis para poderlos detener, y con las 3 y 4 jabis muchas veces la liebre se sigue desplazando. Lo hemos visto. Aquí la diferencia, Juan o Daniel... No, está Juan, lo que pasa es que Daniel es mi hijo, nada más que es el que le sabe aquí a la técnica. Bueno, no pasa nada, Juan. Mi pregunta, ¿no? Nosotros, los entrenadores españoles, no tenemos experiencia con pasajeros. Nosotros solo volamos es o troquelado, o parentales, o crianza grupal. No tenemos la opción de tener un pájaro de Harry que haya cazado en la naturaleza. Ahora, entre las tres opciones que te he comentado es grupal, todos los hermanos criados juntos, troquelado, cogerlo de muy pequeño para tu casa contigo, o para entrar con los padres con 70 o 80 años, sacamos de los padres. Esa es la única opción que tenemos. Entonces no podemos hablar de pasajeros. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta más hacer un pájaro cazar, ¿no? Yo tengo una hembra con 10 mudas y esta es troquelada. Troquelada que la compré con 3 días y ha cazado, bueno, el que la conoce tampoco tengo la de ella. Y he tenido otros Harry, otros Azores, y he preferido siempre quedarme con mi hembra de Harry. Para mí es un pájaro todoterreno y casi bastante difícil. Guillermo. Mira, normalmente aquí la cetrería que se practica con Harris, la mayoría de las veces se practica en grupos. Estoy hablando de grupos de cetreros de 2 o 3 cetreros, y los pájaros cazan en grupo. Posiblemente es mucho más complicado para un Harris que para un Azor poder contener o detener una liebre. Sin embargo, ¿cómo se agrupan los pájaros? ¿Cómo hacen su técnica de cacería donde uno va siguiendo la liebre y prácticamente hace el primer tiro para, no tanto para agarrarla, sino para ponerlo que viene atrás? Y muchas veces no agarra el que va adelante, sino el que viene de segundo o que viene de tercero. Pero son técnicas que ellos desarrollan como pájaros grupales, pájaros pasajeros, o generalmente andan con los papás o con algunos hermanos. Y tú cuando ves ese tipo de cacerías son totalmente técnicas y se ponen de acuerdo. Entonces no cazan totalmente solos. Y un macho normalmente es el que contiene y llegan los demás a apoyarlos. Hay situaciones donde el cabrito llega... Es diferente, Juan. Yo te explico por qué. En España, caza grupal... Bueno, yo he cazado hasta con 8 Harris, con amigos, ¿no? No es normal. Lo normal es que además 1 o 2, tener 2 Harris. No cazamos un grupo, sino cazamos a toro suelto y un perro, ¿no? Pájaro suelto en el bosque y cazamos desde el guante a la liebre. No hay otra cosa, no hay otro sitio. Sí, lo utilizamos en control de fauna, lo utilizamos para otras cosas y va genial. Pero no tenemos la experiencia de que vuela un pasajero. Es muy diferente. Nosotros nos pegamos casi un año entero. No te voy a decir desperdiciado, pero el que le saque a una hembra de Harry pollo 30 piezas en una temporada es un éxito, ¿eh? Es un éxito. 30 todos los días al campo y sacarle 30 piezas en un año. Es muy difícil. Buenas, mira, a lo que iba, es que creo que no me has entendido bien, pero es que creo porque practicáis otro tipo de cetrería, ¿no? A lo que yo me refiero, mira, para nosotros, te hablo desde mi experiencia, ¿no? Volé un macho de Harris, vamos, que aún lo tengo, vuela en 700 gramos. Este macho de Harris es troquelado, ¿no? Entonces, es un macho que lo que es a pelo a conejo es excepcional. No hay más que hablar. Tiene muchísimas capturas, pero muchísimas. Pero lo que es la pluma, no la quiere, ¿no? No es extraño, pero no la quiere. Y no la quiere porque cuando ha habido que exprimirlo, que exigirle, digamos de una manera exigirle, pues ha visto que no le llama la atención, ¿no? Y no la ha querido, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta era si un pasajero te llega a seleccionar tanto las presas como lo que es los carris troquelados que nosotros tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, yo he podido cazar 10, 12 conejos en una mañana, pero a la hora de exigirle a otras presiones, otras piezas y demás, por la inteligencia que tienen los Harris, ¿no? Que son más listos que un Azor, ¿no? Un Azor puede romper el muro y un Harris puede volar por encima del muro, ¿no? Entonces, claro, es la duda que yo tengo. Si ustedes habéis notado esa diferencia, ¿no? A la hora de cazar. Si me permiten, a lo mejor me gustaría que aportar un poco, ¿se puede? ¿Sí? ¿Sí se puede? Claro. Mira, yo en lo particular vuelo casi siempre solo, ¿no?
y con el Harris que tenía, los fines de semana a lo mejor sí salía con algunos compañeros, dos, tres, pero entre semana normalmente era solo. Y mi Harris cazaba desde gorriones, codornices, urracos, garzas, liebres, conejos, patos, ardillas, zanates, ¿no? Yo creo que es mucho que uno lo dedique a especializarse, porque muchas veces escogemos nada más como que una presa. Aquí en México, por ejemplo, la mayor parte de los seteros, lo que yo veo es que la presa real para todos es la liebre con la hembra de Harris, ¿no? Y si no es liebre con hembra de Harris, pues no le dan un valor a otro tipo de presas. En mi caso particular, por la zona en donde yo vivo, sí hay liebre, pero hay otras cosas, ¿no? Y como tenía un macho, pues era más difícil que agarrar a liebre. En liebre se agarraba un promedio de 10, 12 liebres por año, casi siempre solo. Sus primeras temporadas, no, sus primeras temporadas, sobre todo la primera y la segunda, era acompañado de hembras, que fue como le empezó a agarrar confianza a las liebres. Pero ya después prácticamente fue solo. Entonces, si lo dedicamos todo el tiempo a una sola presa, es un poco como los halcones, se vuelven especialistas. Pero si desde el principio estamos metiéndole variedad de presas, no se hacen tan selectivos, se vuelven como que Harris todos terreno. Yo que Juan Pablo también podría aportar algo ahí al respecto, porque él ha volado Harris para diferentes presas, ¿no? Y tiene también mucha experiencia, pero esa ha sido mi experiencia personal. Y nada más como un comentario también para Juan Pablo, ahorita antes de salir la palabra. Mi Harris macho era un Harris macho pasajero. Yo no se lo enseñé esto que os voy a platicar, pero él comentaba que a veces no se clavaban en el agua. El mío era muy chistoso porque salía volando al ras del piso, veía por ejemplo algún pato, alguna garza en una charca, salía volando al ras del piso, de repente se elevaba así como 90 grados para arriba, se daba media vuelta y se clavaba en el piso, en el agua, perdón. Entonces pues ya había que salir y agarrarlo pues con el pato, con lo que hubiera agarrado, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, eso no es un mérito mío, eso yo creo que lo traía desde los silvestres, no tengo ni idea, pero había veces que meterse a la lagunita o a la charca hasta la cintura para recogerlo con el pato o con la garza que hubiera agarrado, ¿no? Yo creo que cada cetrero tiene experiencias de acuerdo a donde va viviendo y el Harris es un animal muy flexible que se adapta a mucho tipo de terrenos, ¿no? Nada más lo quería comentar como anécdota personal porque era pasajero y repito, no fue mérito mío, fue algo que él me enseñó y pues bueno, lo comparto, ¿no? Y bueno, me gustaría saber la palabra porque él tiene mucha experiencia y creo que también lo podemos exprimir bastante. Tu micro, Juan, ahí está. Ahí está, ya, ok. Sí, efectivamente, eso es a lo que me refería, Frank. Son unos lances muy, muy espectaculares, muy padres. Pues básicamente yo, la experiencia que yo he tenido en diferencia a los pasajeros y los niegos a las presas grandes, como comenta Francisco, ¿no? ¿O quién era el que estaba preguntando? Ya no lo encuentro. Luis, bueno, Luis Alfaro. Luis, ok, Luis. La experiencia que yo he tenido para... con los pasajeros y bueno, casi también con los niegos, a mí lo que me ha funcionado mucho es, si tengo en mente desde que voy a empezar a sacar el ave en una presa en específico, yo escojo las presas más difíciles primero. Yo no trato de cazar todo al principio. Si, por ejemplo, si quiero cazar liebres con un macho de Harris, salgo a puros terrenos de liebres y trato de especializarlo en las liebres. Después de que, la experiencia que yo he tenido es que después de que especializas a un ave en una presa muy difícil como pudiera ser una codorniz en pájaros o liebres, me ha resultado que cuando he querido cazar otro tipo de presas se les hacen más sencillos y tienen mucha disponibilidad para hacerlo. Sí, tienen que agarrar la técnica porque son distintas presas, vuelan distinto, corren distinto, pero a mí me ha funcionado perfectamente bien especializar primero en lo más difícil que pudiera yo cazar. Sobre todo con los niegos, los pasajeros al principio tienen disposición de cazar lo que se les cruce enfrente. Seguramente pues, por el control de peso al principio, que estaban silvestres, estaban en sus mayores pesos y en su mayor fuerza, y de cierta manera con las cetrerías se empiezan a sentir físicamente a lo mejor disminuidos y lo ven como una oportunidad,
al principio le tiran a todo, lo que sale corriendo, lo que sale volando, tienen disponibilidad de cazarlo y de hacer un lance muy fuerte, muy fuerte. Y yo pienso que es ahí donde hay que cuidar la mente del Harris pasajero. Tratar de ir a lugares donde vaya a ser presa segura o casi segura, pues ponerles un poco fáciles las cosas. Y pasando su primera, segunda temporada, se vuelven mortales. Todo lo que sale quieren ir hasta sus últimas consecuencias. Pero sí, yo pienso que lo mejor es especializar al principio en la presa más difícil y después solitos van a ir cazando todo lo demás. Esa es en mi experiencia. Os lo digo, quedan 5 minutos para que termines. He pasado otro enlace por WhatsApp en el grupo que he hecho de difusión. Pues se acaba esto, podemos juntar otra vez de nuevo, ¿vale? Es para que lo sepáis. Y referente a lo tuyo, Pablo, que te mueves fondo. Es que aquí no hay opción a muchas presas. Aquí tú te haces un Harris y a las presas que tienes. Y lo único que puedes cazar legal son las especies cinegéticas. Es el conejo, la liebre, la perdiz y la paloma. No está prohibida la garza, está prohibido los pajaritos, están prohibidos. Entonces, todas esas especies cinegéticas, lo que sí pasa es que ocasionalmente sí capturan. Por ejemplo, la gente que cazamos con Harry a toro suelto en los bosques, tenemos esa opción. Los que cazan desde el guante a lanzar a presa, sí lo frenan. También la opción que tenga cinegética. Por ejemplo, yo solo cazo conejo. Bueno, alguna perdiz, hago capturas, pero solo cazo conejo porque lo que tengo en cantidad es conejo. Cuando he dicho la remesa ya decía yo, mejor quítalo, pero no pudieron. Yo le quiero pasar la mano a Juan David de la Paz. Juan, ¿me escuchas? Ahí ya te escucho, perdón. Ah, vale, que puedes opinar, nos queda varios minutos y aprovechar. A ver, coméntame, lo que pasa es que no te escuché muy bien al final. Aquí no tenemos la opción de tener mucha variedad de especies cinegéticas, legalmente. Y conejo, liebre, perdiz y paloma, no hay nada más. Algún pato, pero no es una opción que podemos ir a cazar todos los días a presa. Tenemos tiempo de ver. Este tiempo es el conejo, este tiempo la liebre, y este tiempo es la paloma. Si no tenemos la opción, entonces pasamos a lo que salga. Al conejo, por eso es más difícil. Normalmente aquí en México tenemos la posibilidad de cazar principalmente, como bien lo comentaba Frank, liebres, conejos, codornices, ocasionalmente garzas, zanates, pregúntale a Lucho, que es el exterminador de zanates de ahí de las colonias. Normalmente cazamos a muchas presas, pero lo más común son las liebres, los conejos, las codornices, ocasionalmente las garzas y ocasionalmente patos, en el canal. Solo normalmente cazamos ardillones, realmente no los tiramos a cazar porque hay mucho riesgo para los pájaros que nos puedan lastimar, pero ocasionalmente lo llegamos a hacer. Es lo que más cazamos aquí, prácticamente en México. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Las presas principales son conejo, liebre, codorniz, como tú bien decías, a veces patos, a veces ardillas también, dependiendo de la zona, ¿no? Garzas y urracos también, cuando no hay otras opciones, es principalmente lo que se va haciendo. Aunque pues hay en las misceláneas, ¿no? Alguna otra variedad de presas que son más ocasionales, no son regulares, pero que también se puede capturar con ellas. Por ejemplo, otra de las presas que también ocasionalmente se llegan a capturar, lo que conocemos como captores también. Aquí los correcaminos ocasionalmente también, como tú comentas, ya cuando el pájaro va suelto y van dos o tres pájaros y lo llegan a ver. Y créelo que es una presa muy difícil para los Harris. Yo he visto a los correcaminos quitarse fácil 5 Harris, 3 o 4 tiradas cada uno, y no lo pueden agarrar. Sí, sí. Es muy espectacular una tirada a un